Abans, parlant, m'he deixat algunes coses. Una d'elles, que hi ha una pregunta per aquí, que és el paper dels mitjans de comunicació. Com he dit, els mitjans de comunicació estan a mans de la banca. Per tant, evidentment, quan el Banc Santander no vol que es publiqui una cosa, sap el que és el que ha de fer el seu director de comunicació, que és trucar al director del país i dir «¿Te acuerdas el crédito?» Diu «Sí, gracias, cariño». Ja està, no? I després hi ha el perill d'internet, el perill de les notícies falses. Ara fa uns dies, a TV3, fa unes setmanes, vam fer un reportatge en el 30 minuts o 60 minuts, ja no me'n recordo, sobre les notícies falses. I clar, sortia parlant sobre això un expert que és un especialista en posar la portada de notícies falses. Això sí, és del Zorro règim, eh? Llavors, com és independentista, havia de sortir. Però clar, és un senyor que va publicar Hugo Chávez és mort 3 mesos abans, el tiro un vídeo. Però bueno, entre altres portades falses se n'inventa bastantes, eh? Per tant, una recomanació, allò, compte a... N'hi havia, corria durant molt de temps una foto de Felipe González vestit de falangista amb el braç aixecat. Aquesta foto corria als anys 90. La foto era falsa, però corria. Llavors encara no hi havia internet. Corria a mà, a paper. Ara per internet, o ara una notícia falsa, és les notes de Mariano Rajoy que són suspensos. Mariano Rajoy és un resto de la propietat, forma part d'aquesta casta, els seus germans són notaris, ell és el fonto i el resto de la propietat, però és president del govern. Compte. Com a membres de la Lletra Violeta, que participeu en actes conjunts amb Club Cordum, quines són les vostres activitats previstes per a la zona del Prat? Bueno, mira, tenemos para el mes de septiembre, el 28 de septiembre, ¿verdad? ¿Sí es el 28? Sí, mira que es el 28 de septiembre, tenemos un acto muy interesante que se titula ¿Por qué el hombre paga por sexo? En este acto lo que vamos a hacer es tratar el tema de la prostitución, pero abordarlo desde la perspectiva de lo que es la industria prostituyente. Es decir, nos centramos en la industria, lo que es la industria, nos centramos en la demanda y por lo tanto en el dinero, y nos centramos también en las políticas necesarias para erradicar la prostitución, porque somos abolicionistas, tanto nosotros como Club Cordum. Es así, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos invitadas con nosotras a Águeda Gómez. Águeda Gómez. Efectivamente, es que tengo que leer mañana el puto español. Es un estudio sobre el putero. La acompaña Mónica Alario, que ha escrito ha escrito también varios libros, pero uno, el último que ha salido, está conjuntamente con un montón de autoras con un montón de autoras feministas, que lo que tratan es el tema de la industria prostituyente. Y el tema concreto de Mónica es el de la pornografía y la construcción, cómo incide en la educación sexual de la masculinidad y de los hombres, y los vínculos con la industria prostituyente. Y tenemos también a Luisa Moret, que es la alcaldesa de Estambul, ¿no? Que ella abordará el tema de las políticas. Ella abordará las políticas que se deben de desarrollar para eliminar, digamos, concienciar a las personas de que este problema no es de las prostitutas, sino de los puteros. Se acaba el problema de los puteros, se acaba el problema de las prostitutas. Entonces, la siguiente mesa, en esta ya hay, digamos, también la vemos conjuntamente con Cordum, pero en este caso, digamos, ellos además también son más protagonistas, están más visibles. Es la mesa del 19 de octubre. En casa de Puig, también en el Prat, y viene, bueno, el título del presentamos el título del libro, que es ¿Por qué las mujeres? No, el sexo que tienen las mujeres, y entonces explica tú la Carme Sánchez, que es una sexóloga, y hablará sobre això, sobre el sexe que volen les dones, però no només el que volen les dones, sinó també el que volen els homes, la seva experiència com a sexòloga en tot el món. I tenim fet
fet un muntatge que pot ser bastant divertit i interessant, que anem fent preguntes més que diguem que estic. I això és tot. Moltes gràcies. De nada.